Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Milena y el día de hoy les quiero hacer una reseña de una mascarilla o tratamiento que estoy utilizando y que me ha sido de maravilla, sobre todo en este tiempo que estoy cuidando tanto mi cabello de tanto químico, que lo estoy protegiendo de tanto calor, mejor dicho, que me lo quiero dejar al natural. Antes quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Simplemente haz clic en suscribirse y listo. De la mascarilla o tratamiento que les estoy hablando es de esta. Ya llevo varios tiempo utilizándola y me ha gustado muchísimo, por eso hoy se las quise hacer. Ya saben que a mí me encanta hacerles la reseña de las cosas que me han gustado y que me han funcionado. Sobre todo en este momento que estoy como en un proceso de transición con el cabello. O sea, me lo estoy dejando crecer al natural, no le estoy aplicando ningún tipo de calor, no me estoy haciendo ningún químico de queratinas ni de nada de esas cosas. Por eso entonces estoy usando esa mascarilla que me está ayudando mucho a reparar esos daños que me causaron esos tratamientos o ese calor al que lo expuse tantas veces. La mascarilla se llama Canecom o Canechom, la verdad yo no sé cómo se pronuncia, estas a las alturas que yo no tengo ni idea cómo se pronuncia eso. Eso es, el caso es que esa marca o ese producto es brasilero, entonces me imagino que el nombre pues tiene que ser algo así. Esta mascarilla contiene aceite de argán. Ustedes ya saben que el aceite de argán es súper bueno para el cabello porque lo hidrata, lo repara, lo nutre. Y esa mascarilla es especial, o sea, ese es como su ingrediente principal, aparte también de queratina. No me refiero a queratina alisadora, sino la queratina que nuestro cabello, o sea, todo el mundo tiene queratina en el cabello, sino que exponerlo a los químicos, a los calores y todo eso, entonces todo eso se pierde, la queratina natural del cabello se pierde y por eso hace que las puntas se abran, se reseque y quede el cabello súper feo. Por eso esta mascarilla también tiene ese ingrediente activo que nos va a ayudar a reparar el cabello y a nutrirlo, que es lo que le hace falta. Esta mascarilla es como un tratamiento intensivo, ¿sí? Como un conjunto, pues a pesar de que solamente tiene como esos dos ingredientes principales, pero son unos ingredientes que son muy buenos y que nos aportan muchísima nutrición al cabello. En la primera aplicación ya vas a ver los resultados, el cabello queda súper suave, súper brillante, obviamente no pues brillante, grasoso, sino brillante, bonito. Porque los químicos y el calor hacen que el cabello pierda el brillo natural, entonces se me hacen ver opacos. Así tengas el cabello liso, porque en los lisos es como donde más se aprecia el brillo del cabello. Cuando un cabello está saludable se nota mucho más en los lisos. Pero en los crespos, si tú tienes el cabello maltratado, opaco, obviamente esos crespos no se van a ver lindos, se van a ver feos. Y si lo mantienes nutrido y protegido de como de todas esas cosas externas que lo afectan, y lo mantienes nutrido con una buena mascarilla, una buena hidratación, el cabello crespo también se va a ver brillante y se va a ver muy bonito. La mascarilla también nos ayuda a reducir el frizz, ese frizz que se nos hace, sobre todo a aquellas mujeres que tenemos el cabello demasiado maltratado, se nos hace muchísimo frizz. Entonces esta mascarilla también nos ayuda a como reducir eso y proporciona vida. Como les dije, desde la primera aplicación inmediatamente se notan los cambios, el cabello queda súper brillante, hidratado, o sea, ustedes van a notar que queda súper suavecito, como seda, mejor dicho, y súper fácil de peinar. Y la aplicación es muy sencilla, lo que yo hago es después del champú, o sea, haberme aplicado el champú sin acondicionador, me escurro muy bien el cabello, o sea, que no quede como estilando agua, sino que lo escurres muy bien. Y ahí sí procedo a aplicarme la mascarilla mechón por mechón, porque a mí me gusta aplicarme todos los tratamientos o todo lo que sea para reparar el cabello mechón por mechón, porque así me doy cuenta que va como a quedar por todo el cabello, porque si lo haces como por una parte y luego por la otra, no te vas a asegurar de que quede como por todo el cabello y quedan de pronto hebras sin mascarilla. Y trato siempre de hacerlo con los dedos, o sea, no aplicarlo con brochas ni con peines, sino con los dedos, para irlo de una vez desenredando más fácil. Entonces me lo voy aplicando y lo que dice la mascarilla es que tú lo puedes dejar de 2 a 3 minutos en la aplicación, ¿sí? Porque pronto tienes afán o algo, pero si quieres como una reparación más intensa, un tratamiento más intensivo, lo recomendable es que lo dejes entre unos 20 minutos a media hora, pero ahí sí proporcionándole un poco de calor, pero no con el secador ni nada de eso, sino que puedes envolver tu cabello en una bolsa o en un papel plástico o en un gorro de baño o en una toalla que esté un poquito tibia para que le pueda proporcionar como
como ese calor al cabello y que la mascarilla penetre muy bien. Y la forma de aplicarlo siempre es de medios a puntas sin tocar la raíz, porque recuerden que en la raíz lo que se va a hacer es que quede de pronto el cabello más grasoso. Si tú tienes ya el cabello graso, o sea, el cuero cabelludo graso, lo que vas a hacer es que te dé más grasa. Entonces es mejor que siempre lo apliques de medios a puntas o dejando 2 centímetros de la raíz. Y después de que ya pasaron los 20 minutos o la media hora, ahí sí procedo a enjuagarme con agua bien fría. Ya saben que el cabello debe lavarse con agua fría, o sea, el último aclarado, para que pueda darle más brillo, para que quede hidratado y no irlo a maltratar con ese calor del agua. La idea es que esta mascarilla la hagas al menos una vez a la semana. Todas las mascarillas que te apliques en el cabello, ya sean tratamientos intensivos o simplemente quieres darle hidratación o todo ese tipo de cosas, lo ideal es hacerlo solamente una vez a la semana. ¿Por qué no más seguido? Porque es que de pronto tengo el cabello demasiado reseco, que muy dañado, muy maltratado, entonces yo me la quiero hacer diario, me la quiero hacer cada 2 días. No, así no funciona, porque la idea también es que el cabello también respire y coja sus aceites naturales que salen del cuero cabelludo, porque el cabello también tiene aceites naturales. Y entonces, si estamos lavándonos el cabello todos los días y todo eso, yo ya se los he dicho que lo que van a hacer es que retiran todo eso y el cabello se va a ver seco y maltratado. Entonces, por eso se los recomiendo nada más que lo hagan una vez a la semana y un día que tengas tiempo. O sea, la idea, si tú trabajas toda la semana, entonces hazlo el fin de semana, que sabes que tienes tiempo y que le puedes dedicar ese tiempo a tu cabello. Y listo, no voy a alargar más el video porque ya les dije casi todo, pero mejor dicho, les hice como el resumen de esa mascarilla. Eso se los quería recomendar para aquellas personas que tienen el cabello demasiado maltratado por el uso excesivo de planchas, el uso excesivo de químicos. Entonces ya saben que todo eso es muy malo para el cabello y el cabello necesita descansar y necesita una reparación intensiva. Entonces, para eso, este producto. ¿Dónde lo pueden conseguir? En Ponto Brasileiro. Yo no estoy haciendo publicidad a ellos, ellos ni siquiera me conocen, no saben ni quién soy ni nada, para que no crean que este video es patrocinado o algo así. Ya saben que yo siempre les doy mis opiniones de lo que me gusta, de lo que me sirve y de que yo sé que les va a servir a ustedes también. Entonces, no siendo más, me despido con un beso enorme. Recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales para que no se pierdan de ningún tip. No olviden compartirlo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.